Otra foto de Corre Corre, está la luna, la hemos disimulado un poco entre las ramas de los pinos, de manera que si se apepina no se va a notar tanto. Y mientras, hemos dibujado esas formas de árboles, que de otra forma no se verían, porque están contra negro, contra otros árboles en el fondo, y hemos ido dibujándolos con el flash esas formas sinuosas, con varios disparos de flash. Luego hemos rellenado un poquito el suelo, que no estaba feo, pero es vegetación de, de la zona. Y bueno, la composición es eso, muy dirigida hacia el centro, muy dirigida hacia la luna, con esas curvas ascendentes. Las posibilidades que voy a tener en función al tiempo que voy a exponer son exposiciones muy cortas, de segundos, en las cuales puede aparecer la luna sin deformar, o pueden aparecer las estrellas como puntos, o puede aparecer simplemente el color del crepúsculo en el cielo. Un color rojizo, un color amarillento, un color, bueno, como suceda al crepúsculo. Exposiciones cortas de hasta un minuto. Aquí la luna que está saliendo, ya sea pepina, ya se deforma. Las estrellas todavía aparecen como puntos con un angular, pero con un tele ya empezó a ver líneas cortas. Si aparece la luna, ya sabemos que hasta un minuto, a partir de 30-40 segundos, se deforma. Las exposiciones largas, que son de varios minutos, pueden ser de 8 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y tendremos líneas muy largas de estrellas. Si tenemos luna llena en el encuadre, puedo fotografiar paisajes muy abiertos, porque tengo una gran fuente de luz que está iluminando, que voy a decir yo? Pues una pradera con árboles. Si tuviera que pintar yo con flash una pradera, que voy a decir yo?, de, de 800 metros de, de longitud, pues tendría que correr mucho, tendría que utilizar muy bien el flash, habría zonas del centro que no podría iluminar, porque si me meto salgo yo en la foto disparando el flash y se me va a ver, entonces tengo limitaciones. Por eso muchas veces cuando quiero hacer un gran paisaje, un paisaje muy abierto con rocas y con árboles, tengo que ir en una llena, tengo que esperar hasta que sucede la luna llena. O por lo menos una cantidad de luz de una luna que, que, me, que me funcione bien. También puedo hacer exposiciones muy largas, puedo hacer hasta varias horas. Yo me acuerdo con diapositiva, con la Fuji y Belvia por ejemplo, de 50 ISO, pues en una noche de invierno podía estar 10 horas haciendo una exposición. Se veía más grano de lo normal, pero bueno, era una cantidad de grano aceptable y bueno, y en fotografía clásica el grano... Pues nos gustaba, había quien le gustaba. O sea que teníamos en una noche de invierno, una noche de estas que largas, que se hace de noche muy prontito y luego amanece tarde, tenemos un potencial de unas 12 horas aproximadamente. No, no llega a 12 horas de fotografía pues sin luz en el cielo. Con una cámara digital, pues no es, no es pensable ahora mismo. Es decir, hay limitaciones en la cámara digital, en el sensor, de forma que si habéis hecho fotos de una hora en atmósfera templada, 16, 18, 20 grados, ahí ya veis que el ruido es infame. Aquí estamos fotografiando ya elementos humanos, son tres cruces, en, a ver qué me acuerdo yo, esto es eh, Urquiola, bosque de Urquiola en País Vasco, en Vizcaya. Toda esa polución lumínica proviene de Durango y como son unas neblinas bajas, no llegan al cielo, se ven solamente en la parte del valle. Y arriba el cielo está muy despejado, más despejado. Eh, aquí hemos tenido la suerte de que el giro de las estrellas eh, nos traza como un, como un semicírculo en el cielo. Y queda bien. También quedaría muy bonito si, hubiera, si lo hubiéramos hecho al revés. Es decir, si hubiera girado las estrellas por encima de las cruces. En dirección opuesta. Luego también tenemos las condiciones del cielo. ¿Cómo está el cielo cuando yo llego allí? Entonces, según cómo está el cielo, tengo las siguientes propuestas que, que haceros. Si está despejado, mejor que empecéis a primeras o a últimas horas de la noche, porque aunque vosotros veáis el cielo negro, con unos minutos de exposición ya va a aparecer eh, un color, un color casi siempre azul muy profundo, aunque va a depender del balance que pongáis vosotros en la cámara. Pero si lo tenéis en automático, en modo automático, o ponéis un balance de luz día, el color que va a aparecer es un azul muy profundo. Y está interesante, porque ya no es un negro de estos insondables, ya se ve que hay luz en el cielo. Incluso os puede salir las estrellas, porque habéis empezado a hacer la exposición, imaginaos, ocho minutos, un poquito antes del crepúsculo, os van a salir las estrellas girando y luego la luz del amanecer, la luz del alba que empieza, entonces saldrá el cielo rojo con estrellas. Si está ligeramente nublado, tenéis que tener en cuenta que las estrellas se traslucen a través de las nubes. Vosotros no las vais a ver, pero en un tiempo prolongado, la estrella que brilla y la nube va pasando, va a aparecer esa línea por detrás de la nube y va a crear bastante interés porque el cielo va a ser rojo, amarillo, de color y además va a haber estrellas la luna puede ser muy atractiva porque va a estar rebajada se me oculta detrás de, esa, de esas nubes claras, de esas nubes ligeras y eh, bueno, pues me va a equilibrar ese contraste que tiene la luna que sabéis que la luna refleja la luz del sol y siempre sale muy sobreexpuesta pero si está detrás de un girón de nubes o un girón de niebla puede llegar a tener detalle incluso en la foto si tengo nubes densas y bien perfiladas sobre un cielo despejado, casi siempre es síntoma de viento, de aire. Son nubes bien recortaditas y se mueven, van a trazar líneas. En una exposición larga, las nubes se van a ir moviendo y al final me va a aparecer como un cono. Y esto, desde el punto de vista compositivo, es de gran interés. ¿De dónde viene ese cono? ¿Dónde me pongo para que el arbolito pues, le vengan las nubes y le tracen ahí las líneas? Bueno, ahí tengo que prestar atención porque eh, requiere un esfuerzo de tomar referencias para ver cómo se están moviendo las nubes. O, si está muy nublado, pues ya no voy a tener estrellas en el cielo, ya tengo que desistir de esa intención de plasmar estrellas y ya puedo jugar con el color. Ya empiezo a, según el balance que tenga y según cómo ilumino con el flash y con qué, con qué cabezal eh, de color ilumino con el flash, puedo controlar el color del cielo en la escena. Es decir, que aunque yo veo un color amarillo o rojizo o naranja de luz, eh, eh, de polución lumínica, de luz reflejada de la ciudad en las nubes, lo que hago en mi cámara es ignorarlo, me voy a un balance manual de blancos y le digo 2800 Kelvin y lo estoy haciendo azul. Si disparo el flash se va a ver azul también. ¿Qué hago? Le pongo el naranja, todo esto ya lo vimos en cualidades de la luz, en el color, le pongo el cabezal del opuesto, le pongo al cabezal, eh, a, eh, perdón, le pongo al flash un cabezal anaranjado. De forma que esa luz anaranjada, cuando se mezcle con el balance azul de la cámara, va a dar como resultante blanco. Estaré pintando con luz blanca. Y he cambiado el color del cielo. Si el que no entienda esto, repasaos las cualidades de la luz porque está bastante explicado y mmm, preguntamos en la sesión y lo volvemos a explicar las veces que haga falta. Venga, dos propuestas muy diferentes. Eh, foto izquierda, Torcal de Antequera. Foto técnicamente complicada, aunque no lo parezca. Porque en cuanto dispares la luz un poquito adelantada, es decir, aunque, aunque te pongas en 45 grados con respecto a las rocas, esas rocas son calizas, son un color blanco muy vivo y reflejan muchísimo la luz como una señal de carretera, de tráfico. Entonces con, una, con un disparo de flash cortito, 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 ya aparece sobreexpuesta la roca. Y el árbol oscurote, oscurote. Pero para mí lo que quiero resaltar es el árbol. A mí me gusta el árbol, no la roca esa. ¿Qué hago? Me voy detrás de la pared. Es decir, le doy la vuelta a esa pared, me meto por detrás y con el teleflash disparo 3, 4, 5 disparos al árbol, repartiendo la luz de forma que el arbolito se ilumina muy bien. Delante la luz que veis es de la luna y un toque muy, muy suave de flash muy rebajado y detrás hay mucha luz metida en el árbol. Todo esto deprisa, deprisa, deprisa porque la luna está ahí. Si tardo un minuto, la luna es un pepino, o se abomba, pierde su forma circular. Entonces este es un factor limitante de tiempo, hay que darse prisa. Y esa luz rojiza, intrigante que hay en el cielo, es luz parásita. Si os fijáis, casi no se ven estrellas, yo veo una o dos líneas cortitas. Es como una neblina que está reflejando la luz parásita de Málaga en el cielo. La foto de al lado eh, es una exposición no muy larga a un ISO muy alto, con un objetivo muy luminoso, 1.8 de forma que las estrellas son puntos todavía no han empezado a ser líneas entonces el iso muy alto esa, esa amplificación de la señal de la cámara hace pues que vea el cielo azul y que vea una cantidad de estrellas enorme ayudado por ese, ese diafragma tan abierto no hay luz ambiental o sea, perdón no hay luz artificial es todo luz estelar y la luz que había en el cielo bueno llevar un reloj es interesante un cronómetro si no tenemos un contador de segundos en la cámara hay cámaras que llevan donde te dicen las fotos que faltan por hacer. En cuanto la pones en modo B y empiezas a hacer fotos, ahí te aparece un contador de segundos. Entonces, bueno, ya tienes una orientación de cuánto tiempo llevas exponiendo. O el cable disparador, si lleva el intervalómetro, también lleva un temporizador. Ahora, esto sí, esto es universal. La composición, como ya veremos en su día, es la responsable del 80-90% del impacto visual de la imagen. O sea que componer de noche es tanto más importante que componer de día. Hay que componer exquisitamente de noche y aquí viene la dificultad. Ya parece que en cuanto vemos estrellas en el cielo ya todo es maravilloso, la foto ya vale. No, la composición además es muy importante. Si los elementos, si querías, si querías equilibrio, si querías armonía, si querías una serie de valores deben estar en la imagen. Al principio costará, os harán los horizontes inclinados. Ahora las cámaras están en un nivel de burbuja virtual, tanto, bueno, sobre todo las cámaras que, que más se están vendiendo ahora, cámaras modernas, eh, Nikon, Canon y algunas otras marcas, llevan un nivel de burbuja virtual, de forma que tú vas inclinando la cámara y llevas una especie de rayitas que te nivelan, y cuando la rayita está en el centro es que has alcanzado el nivel. Esto antes no existía, entonces o ponías un nivel de burbuja, o bien si no llevabas nivel de burbuja, te alejabas unos palmos de la cámara y hacías un nivelado bastante preciso. Solamente a nivel del mar se notaba que no era perfecto. Y luego, sobre todo, revisar los ángulos y zonas oscuras del encuadre. Cuando hay una zona oscura cerca de un borde, pues ahí o enciendes una linterna porque luego, cuando dispares el flash, algo de luz va a alcanzar ahí. Entonces, ¿qué hay ahí? A lo mejor hay una bolsa de plástico, a lo mejor ahí hay... estás cortando una línea de fuerza, a lo mejor hay un arbusto con flores que debía ser protagonista de tu foto y hay que vigilarlo. Hoy en día hay que esperar bastante poco al procesado de la imagen porque la cámara tiene buenos procesadores, tiene dos, normalmente tienen dos procesadores bastante buenos, las tarjetas de memoria son bastante rápidas y en pocos segundos te muestran una imagen que has estado seis minutos captándola, ¡pum!, aparece enseguida. Esto significa que la cámara no te ha procesado el ruido de esa imagen porque o no lo había o no lo tienes configurado. Llega un momento en el que la combinación de ISO y tiempo de exposición, tiempo de exposición no es exactamente eso, sino temperatura del sensor, pero claro que está influenciado por la temperatura ambiental y el tiempo de exposición. Hay una cierta combinación a partir del cual se produce un ruido ya bastante desagradable. Entonces, si no tienes configurada la cámara, como dijimos en, en aquella sesión de configuración del equipo, y que la repasaremos, eh, la imagen ya se va a ver con ruido y tendrás que eliminarlo con algún software. Pero lo mejor es procesarlo ya de cámara, procesar el ruido desde de, de la cámara. Es un procesado mucho mejor. Recordad también que dijimos en las cualidades de la luz que la luz lunar está polarizada en una proporción variable. Es una luz reflejada, cualquier luz que ya ha rebotado sobre un objeto y se refleja, esa luz ya está, pola eh, ya, ya está polarizada, se polariza. El máximo es en los cuartos lunares y el mínimo es dos días antes y dos después de la luna llena y de la luna nueva ahí no hay polarización en el cielo y en los cuartos tenemos la máxima polarización en el cielo a mí me gusta fotografiar bastante sin polarización en el cielo porque no se pro, no se produce ese viñeteado tan fuerte en el cielo con un angular esto ya es cuestión de gustos a veces te marca la imagen y te gusta que, que haya un enmarcado de viñeteo de viñeteo natural de polarización y otras veces pues no te gusta te gusta que sea el cielo más uniforme por supuesto, en vertical se elimina bastante porción de horizonte, con lo cual aparece menos ese viñete. El caso de la izquierda sería el de las nubes más o menos bien definidas en el cielo y despejado, que trazan esas líneas, pues como si fuera una aurora boreal, pero sin el color verde y un poco más cutre, pero el efecto es parecido. Con un balance de blancos y una capucha de flash podríamos hacerlo verde, pero claro, también el cielo se notaría que no es una aurora boreal. La foto de la derecha es una foto aprovechando las luces parásitas igual que la anterior y las estrellas pues giran por encima de la encina y lo que hemos utilizado es el color de fondo. Simplemente el flashing capucha de color de ningún tipo, luz blanca y el balance de día de 5500 y la luz que es naranja y que la vemos naranja aparece naranja. El ruido es el, el problema que tenemos, es la limitación que tenemos en muchas tomas nocturnas. Ya vimos que era una emisión aleatoria en toda señal electrónica, lleva una emisión aleatoria de, de, de información que es el ruido, y cuando la amplificas, pues se hace más visible, más presente. Así que una larga exposición, una foto nocturna, es un compromiso entre la calidad resultante y el efecto en la imagen. No puedo hacer lo que yo quiero, tengo que encontrar siempre sacrificar algo, sacrificar tiempo, sacrificar longitud en las estrellas. No lo puedo tener todo. Cuanto más tiempos pongo, más degrado la imagen. Cuanto menos tiempo, pues menos espectacular las estrellas. Bueno, pues tengo que ir ahí con una cosa y con otra. El ruido, como ya sabemos, proviene de amplificar la señal, que es un ISO muy alto, o la temperatura. Cuanto más se calienta el sensor y menos se disipa el calor, pues más ruido tengo. Y ambas se combinan. Es decir, puedo tener ambos tipos de ruido. Puedo usar un ISO muy alto y estar mucho tiempo y se me combinarían ambos tipos de ruido. Esto es una, una experiencia en el Fotogenio 2009, creo recordar, sí, 2009, en la cual 300, casi 300 fotógrafos nos pusimos a hacer una nocturna a la vez, a voz, a grito, no, vamos a tirar a todos los flashes, cada pum. Y entonces pues anduvimos iluminando la, estas formaciones de Bolnuevo, de la ciudad encantada de Bolnuevo, en Mazarrón, y ahí se ve un poco el despliegue de personal. Casi siempre, casi siempre es interesante tener en cuenta subir un poco la sensibilidad. De pasar de un ISO 100 a un ISO 200 o 250, según qué cámara, incluso ISO 400 en algunas cámaras, puede ser interesante porque acorta la mitad del tiempo. La mitad de un 125avo de segundo es muy poco, es un 60 pero la mitad de 60 minutos son 30. De estar una hora exponiendo a estar media hora, el sensor se puede calentar mucho menos. O sea, que hay que considerar pues que si hay ISO 100, estoy 60 minutos, me puede interesar hacer la ISO 230 minutos. El ISO es, es un factor a considerar. Sobre todo porque genera un tipo de ruido distinto. Es un ruido de luminancia. Mientras que el ruido térmico o, o, o de calentamiento. Sería un ruido de crominancia. Son ruidos distintos. Se tratan de forma distinta. Y bueno, pues puedo minimizar que se note que haya ruido en esa, en esa foto. ¿Cómo, ¿Cómo configuro mi cámara? Vamos a recordarlo brevemente aunque sea. Si puedo... Tomarlo por separado, si puedo configurar por separado el ruido de alto ISO o ruido de luminancia, lo activaré, pondré ON. En cuanto sobrepase un cierto nivel en mi cámara. En la mía, a partir de ISO 640, no me gusta el ruido que aparece. Así que cuando paso por encima de 640, en cuanto pongo ISO 1000, ISO 800, lo pongo en ON. Le digo, sí, procesame el ruido que puedas proveniente de esta amplificación de señal. Así que yo haría que, yo, que vosotros haría un test con vuestra cámara. Pondría un ISO alto, haría una foto bien expuesta, porque ojo, si la subexponéis, el ruido que va a aparecer va a ser grande, vais a ver bastante ruido, pero va, va, va a provenir de esa subexposición, de ese aclarado de la foto, de ese intentar hacer más información con menos. Pero si la, si la exposición es correcta, veréis exactamente el ruido que tiene ese ISO y descubriréis que no es muy alto. Seguramente podéis estar disparando eso a ISO 400 sin problema, si la exposición es correcta. Y luego en la reducción de ruido por larga exposición la pongo en auto, de forma que si la cámara detecta que hay, se ha generado ruido térmico de calentamiento de sensor, lo va a procesar y si no, no la va a procesar, no va a dejar hacer la siguiente foto. Hay que tener en cuenta que luego puedo hacer un segundo o un tercer, un tercer procesado de ruido, aparte del que va a hacer la cámara que es muy limpio y que es muy interesante que lo haga aunque me tenga ahí esperando un poco. Eh, después puedo reducir el nivel de ruido en el procesado del RAW, que es la siguiente fase más interesante de hacer, o en una tercera fase en el TIFF. Yo prefiero hacerlo en el RAW y a ver qué sucede. Ahí es donde si lo limpio del todo ya dejo la imagen, o si no lo he podido limpiar de todo el ruido, pues en, en, en Photoshop se puede también, a través de software como NityMash, por ejemplo, eh, tratar el ruido. Los softwares un poco más antiguos de ruido, si tenéis algún software ya que tenéis un par de años instalado en el ordenador, borradlo. Porque esos softwares, pues como el Neon Ninja y algunos de estos, que no, que no habéis actualizado la versión, lo que hacen para eliminar ruido es destruir píxeles. Eliminan píxeles. Y tú vas aplicando aquello y vas diciendo, oye, pero si mi foto pesaba 60 megas, ahora pesa 40. Pues cada vez que lo pasas te está, te está eliminando píxeles. Y te está haciendo pues una acuarela, casi una acuarela es decir, te está perdiendo definición y la imagen se va degradando. Por eso, cuanto mejor hagáis estos procesos, mejor. Primero en cámara, después en procesado de RAW, y si no me queda más remedio, pues con match o un software de este tipo, procuráis eliminar lo que quede. ¿Veis? Esto es un software de cámara de procesado de RAW, y aquí tenéis por separado la reducción de ruido de luminancia, en este caso no, no está aplicándose. Eh, el de crominancia tampoco se está aplicando, pero conviene hacerlo ahí. Como he abierto un JPG, lo he tenido que hacer en la siguiente casilla, para el tifo JPG. Pero donde se aplica es en el RAW, donde mejor se aplica es en el NEF o en el RAW, en el formato de captura nativo de vuestra cámara, con el software mejor si es del fabricante de la cámara. Es decir, entiendo que alguien utilice Lightroom o Aperture o este tipo de programas, lo entiendo, a mí no me gustan nada. Primero porque es un entorno, te obliga a importar ya tener un tipo de información que no es exportable a otros programas. Entonces, como llevo ya mucho tiempo haciendo fotografía, ya he visto que hay softwares que ya no se fabrican y que empezamos con ellos. Y que ahora no sabes qué hacer con toda esa información que metiste ahí. Y esto puede seguir pasando. Pues no me gusta. Y por otro lado, si solo fotografías con un tipo de cámara, el fabricante que conoce el algoritmo de compresión perfecto para tu cámara, porque lo ha creado él es el más indicado para procesar tu imagen, el más limpio. Esto me lo han dicho los editores, las agencias, todo el mundo. Procesa con el software de tu cámara. Si tienes tres tipos de cámaras, entiendo que utilices estos softwares, porque no vas a estar abriendo tres softwares para... No sé, es como muy pesado. Entonces, pues si sí, coges un Lightroom o coges un programa genérico y te abres ahí pues, el de la Canon PowerShot, el de mi Nikon D60, el de mi Olympus 330 o lo que queráis. Aquí en esta fotografía hemos procurado separar un poco los elementos, no solo a par mucho este elemento principal que es un esqueleto de árbol, un árbol que ha caído en una zona inundada, en una dehesa que ahora es un pantano. Los árboles se han secado, este se ha caído, ha formado una figura bastante, no sé, como una bailarina, como una figura así orgánica, como un cisne, no sé. Y lo hemos iluminado bastante desde atrás, nos hemos metido en el agua con un vadeador y hemos arrojado la luz bastante trasera y luego los elementos de fondo que estaban tan lejos con el coche, con la luz del coche, los hemos iluminado. Se ven fríos, se ve luz blanca porque el balance es muy frío. Es un balance de 2800 a de 2800 a 3000 Kelvin. Entonces la luz amarilla del coche se ha hecho azul y la luz del flash con una capucha muy cálida se ha hecho blanca. Vamos a tomar algunas precauciones para que nuestra foto no salga con mucho ruido. Algunos consejos para decir, bueno, pues quiero prevenir el ruido. Vamos a realizar la foto definitiva que normalmente es el resultado de un proceso. La primera no me acaba de gustar, pero descubro que ahí hay foto, pero mira, si me pongo un poco más aquí mejor. La segunda, a lo mejor aprecio que la luz no es del todo correcta, afino un poco la luz. Y a lo mejor a la tercera o la cuarta digo, mira, esta, esta va a ser la buena. Pues en este momento es cuando debería apagar la cámara, dejarla unos minutos que disipe calor o enfriarla mediante geles fríos del congelador, estos geles que hay para el dolor de cabeza. Se meten al congelador, pues nos llevamos dos o tres una neverita de estas portátil pequeña o envueltos bien en, en bolsas de plástico y lo aplicamos a la cámara. Esto lo hacen bastantes fotógrafos, incluso mientras están exponiendo. Y esto disipa calor del sensor y esto ayuda a prolongar los tiempos de exposición. Son trucos caseros, sobre todo en verano. Entonces, bueno, pues saldrá la imagen más limpia. Si se ha enfriado un poco el sensor, unos grados, notaremos la imagen bastante más limpia. Y de hecho fue una pregunta de una de las sesiones. ¿Por qué unos días a...? 12 minutos con el mismo ISO me sale un ruido espantoso, y luego estoy 20 minutos otro día con el mismo ISO y no se nota la temperatura del sensor. Las localizaciones también son muy influyentes. Si busco orientación sur, si en vez de buscar la polar me oriento hacia el sur, eh, las estrellas van a describir un arco mucho más largo en nuestro hemisferio. Si estoy a partir del Ecuador hacia abajo, si estoy en Namibia haciendo fotos, pues ahí lo que, lo, que, lo que no se mueve en el cielo es la cruz del sur, es la referencia de los navegantes en el sur, cuando pasan de hemisferio. Entonces es al revés, las estrellas se mueven mucho hacia norte y se mueven muy poquito hacia sur, el arco es muy pequeño hacia sur. Bueno, las estrellas en realidad no se mueven, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? pero es la, la forma de hablar. Sin embargo, aquí, eh, como la referencia está en el norte, como el giro de la Tierra lo que hace es que hacia norte eh, varía muy poco el movimiento de las estrellas en la, en la larga exposición. Me oriento hacia sur y tendré las líneas más largas posibles que voy a obtener. Es decir, con el mismo tiempo la línea va a ser 10 o 12 veces más largas que mirando a norte. Y luego el diafragma lo más abierto posible porque en cuanto cierro el diafragma pierdo las estrellas de menos brillo. Así acortamos el tiempo de exposición, tendremos estrellas más o menos haciendo líneas largas. Y si encima enfrío un poquito la cámara, pues puedo estar más tiempo. Esto es un recorte bastante grande de una foto pues, de una hora de exposición sin aplicar reducción de ruido, en plan a lo bruto. Apreciamos varias cosas. Primero apreciamos como una especie de punteado uniforme en toda la imagen, con ciertos colores, zonas de color, que esto es el ruido propiamente dicho. Este es el ruido térmico o ruido de crominancia o thermal noise en inglés, que es el ruido del calentamiento del sensor por haber estado exponiendo una barbaridad de tiempo o con un calor muy alto o ambas cosas. Luego veo como unos puntos rojos o verdes. En la izquierda, a mitad de, de, de fotograma, veis dos puntos verdes y luego veis algún punto rojo. Estos son píxeles calientes, hot pixels o píxeles activos. No son píxeles muertos, son píxeles muy vivos. Siempre están emitiendo luz. Entonces, aparecen como puntos... RGB, rojos, verdes o azules. Los azules no los vemos porque el balance es azul y son más difíciles de encontrar que los hay. Si el cielo fuera rojo, lo veríamos más fáciles. Y luego vemos como una gran mancha, como una aureola, en la parte superior de la imagen hacia la derecha, que es el punto de alimentación del sensor. Ahí es donde está conectado el sensor y recibe alimentación desde la cámara. Y ahí es donde más se calienta el sensor, que es por donde le entra la electricidad al sensor. A veces está conectado en dos puntos, según las cámaras. Lo vamos a notar especialmente con las Nikon de 50, de 60, de 70, porque es un fallo que reconoce Nikon que, que, bueno, que no han arreglado. Y, y ese viñeteo es enorme, es casi media foto. Si te pasas un poco exponiendo y se calienta mucho el sensor, se nota enseguida. Y por más que han protestado los fotógrafos, parece que no lo han corregido. Vamos a ver el teleflash que es eh, bueno, un accesorio bastante económico, ahora ya se encuentra en España, ya si, si escribís a Martín Iglesias o Casanova o a Fotocasión, ya tienen teleflashes por fin, ya no hace falta pedirlo al fin del mundo. En Sony Mag ya hemos visto gente que venía, mira, mira, me lo acabo de comprar, más contentos. Entonces ya lo podemos probar, lo podemos ver, eh, hay varios tipos, varios modelos, pero básicamente su uso, como os he dicho, es concentrar la luz, de forma que cuando hay algo muy lejano, cuando hay algo muy alto pues la luz solo va a llegar allí, muy selectivamente. Más o menos, si lo colocamos bien y ponemos el cabezal del flash en, en un zoom de 50 milímetros y colocamos el teleflash, el teleflash se emplaza más o menos a 20 centímetros o 25 centímetros de la parte frontal del flash, la lente Fresnel, va a concentrar la luz más o menos como un 300 milímetros de óptica, de focal. O sea, va, va a cerrar mucho el ángulo de la luz y lo va a concentrar en un punto. De forma que esa luz va a ser de más intensidad. Hasta 3 diafragmas y medio de intensidad extra. El caso práctico puede ser una iglesia. Tenemos una iglesia y el campanario nos queda a 20 metros. Si yo estoy a 15 metros de la iglesia, la diagonal me lleva bastante lejos del campanario. No estoy a 30 metros, estoy a más. Esa diagonal puede tener 45 o 50 metros. Pero de la base estoy muy cerca. Estoy a esos 20 o 30 metros que estoy. De forma que si intento sin teleflash disparar el flash a, arriba al campanario, la luz se me va a abrir en la distancia y va a alcanzar más. Ya sabéis que el cuadrado, según el cuadrado de los inversos, la luz se disipa a 2 elevado, al, al, es decir, a, eh, eh, geométricamente, no aritméticamente. Entonces, bajo voy a recibir muchísima más luz que arriba, no el doble, sino 2 elevado a. Bueno, ¿qué sucederá? que voy a sobreexponer la pared de la iglesia y el campanario no le llega luz por más que me esfuerce en disparar hacia arriba. Necesito concentrar cerrar ese ángulo de la luz, o bien con una capucha que yo fabrique con cartulina, poco larga, haciendo un snoot una luz spot, o bien con el teleflash que va a ser muy fácil de utilizar porque me concentra la luz allí en ese punto y la puedo utilizar para fotografiar aves a otras velocidades de obturación más rápidas. Bueno, pues es un accesorio a considerar. La base es una lente Fresnel, que es esto. Es una lente que puede ser de cristal o de plástico con unos círculos concéntricos que actúa a modo de lupa. Si lo pusiéramos aquí, veríais que haría aquí pues como hace una lupa: un puntito de luz. Se, co se comercializan básicamente dos tipos de, de teleflash: uno cerrado, es, una, es un tupperware, un, una estructura de plástico. En la punta se pone, en el extremo se pone esa lente Fresnel y el otro va a la cabeza del flash: un tubo hueco. De forma cuadrangular. Este es muy preciso, funciona muy bien, porque la luz no puede abrirse. Toda la luz sale por el extremo, por la lente Fresnel. De forma que puedo utilizar el modo automático del flash. Es decir, puedo orientar la célula fotosensible que lleva el flash independiente del TTL y de todo, puedo llevarme el flash en la mano en modo automático diciéndole diafragma ISO y esa célula me va a evaluar. De el punto donde se recibe la luz y me va a cortar el destello cuando sea suficiente para esos parámetros bueno es una ventaja el problema es cuando viajo con él porque es un cacharro así y eso pues no sé lo tienes que llenar de cosas para que la mochila no te dé sensación de que te está ocupando un sitio extra o el teleflash abierto que son dos láminas con un velcro y le pegas con un, delante también con velcro eh, la lente Fresnel este sí que tiene ese problema es abierto por abajo abierto por arriba Parte de la luz que pasa por la Fresnel rebota y alcanza la célula fotosensible que estabais orientando hacia el sujeto. De forma que os va a cortar el destello muy pronto porque recibe mucha luz y va a decir: para, para, pero la foto va a quedar oscurísima. Entonces no es fiable. O fabricáis una cartulina que tape por aquí para que no alcance luz de vuelta hacia este sensorcito, o no podéis utilizar el modo automático y os acostumbráis al modo manual, que es el que vais a acabar utilizando tarde o temprano.